me puedo quejar, la verdad, de mi cabello, es un crack. Descansamos como un mes y medio después del Nacional y creo que sirvió para refrescar un poco las energías. Y arranqué el año en el Hípico Argentino la semana pasada, 1.40, también un desempate, pasamos al desempate. Pero nada, no aspiraba a ganar, ni mucho menos, porque recién arrancaba y quedamos terceros. Bueno, ¿cómo viste el recorrido hoy? Estaba lindo, altura estaba bien, como para arrancar el año, pero estaba muy técnico, había tres corrales, todo cerca de la baranda, que a mí me cuesta porque el caballo se me va para adentro, pero bueno, se ve que se sentía bien él porque ganó. Estaba complicadito el recorrido. Bueno, es de esperar de Iván, que siempre nos arma muy técnico. Aunque sí te deja saltar muy bien, te da opciones según el caballo que tengas o el plan que tengas. Y es lindo saltar los recorridos de Iván. La verdad que un genio. ¿Alguna estrategia para el desempate? También fuiste la última en entrar. Claro, sí. Estaba diciendo recién que fue como el show de entrar última y nada, fue hermoso. Es una alegría para mí poder recibirlos hoy en mi querido Club Alemán de Equitación, el cual se vistió realmente con los colores de Alemania. Hace 7 meses empezamos una idea junto con el embajador Ulrich de lograr un evento en el cual nos acompañen empresas alemanas y volver a reivindicar el origen del club. El deseo más grande que tengo es que esto sea el primer concurso internacional de la economía alemana y podamos realizar esto todos los años.